Hola, profe, somos Crisbe, Dayana y Karen. Hoy queremos preguntarle por qué se nos arrugan los dedos cuando estamos en contacto con el agua. Los dedos se nos arrugan cuando estamos en contacto con el agua por algunas razones. Durante mucho tiempo se pensó que era una respuesta fisiológica a factores externos. Al perder la capa de grasa que tenemos cubriendo nuestra piel, entramos en contacto con el agua. Entonces se pensaba que era una reacción al contacto con el agua. El sistema nervioso central evolutivamente ha hecho que se nos formen canalitos en las manos para que sintamos mejor nuestra piel, para que sintamos los objetos, para que los podamos agarrar mejor, como una llanta que tiene rugosidades a través de las cuales pues, el agua pasa y tiene mejor agarre. Este fenómeno se facilita cuando no tenemos la capa que nos cubre la piel. Por eso en contacto continuo con agua jabonosa, con agua de mar, con agua de una piscina, incluso con otros líquidos que nos hagan perder esa capita de cera, el organismo tiene más facilidad de reaccionar y permitir el tránsito de sustancias a través de la piel y por eso las células se arrugan. Pero no es el factor externo el determinante, sino un factor interno del sistema nervioso central que hace que nuestras células pierdan esas sustancias y por lo tanto se arruguen. La razón es interna más que externa. Entonces, por esa razón, se nos arrugan las manos, se nos arruga la piel en contacto con esos líquidos que nos quitan la capa cerosa de ella.